El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. La síntesis de todos los sucesos de Fusagasugá y la región. Los hechos que son noticia en la Ciudad Jardín. Manténgase actualizado. Aquí comienza FTV Noticias. Con la estrategia Misión Salud, gobernador de Cundinamarca llegó al Hospital San Rafael de Fusagasugá para recuperar el buen manejo financiero y administrativo. Nuevo gerente del Hospital San Rafael a cumplir con los compromisos adquiridos con la gobernación y los usuarios bajo estricto seguimiento. El contralor del departamento afirma que seguirá de cerca los manejos de contratación del hospital para garantizar claridad y transparencia. El alcalde municipal habla del acercamiento de la administración con la empresa social del estado, Hospital Departamental San Rafael de Fusagasugá. Si usted adquiere boletas para ver a un artista en concierto y no se presenta, ¿cuál sería su reacción? Encuesta del día. Los tratamientos odontológicos e implantes dentales deben ser tratados por los mejores profesionales y ellos están en la Clínica Loyola. Esta y mucha más información solo por FTV Noticias. Sean bienvenidos a esta nueva misión de FTV Noticias. En su segunda gira del gobernador en casa con la estrategia llamada Misión Salud, el gobernador Jorge Rey realizó un diagnóstico puntual de cómo se encuentra el Hospital San Rafael en cuatro renglones esenciales que son: primero, portafolio de servicios; segundo, áreas administrativas; tercero, área financiera; y cuarto, en humanización y calidad. Son esos cuatro elementos que hoy vamos a analizar, en donde podré tener una conversación entre la secretaria de salud del departamento, la doctora Ana Lucía Restrepo, que nos acompaña, una mujer de alta experiencia en el sector de la salud. Posteriormente se puntualizaron algunos compromisos para el gerente del hospital. Tendré un diálogo con el gerente que asumirá compromisos hoy puntuales que serán escritos en nuestro tablero y usted, gerente, decidirá si acepta la misión de la salud, que es el gran compromiso que tenemos en este cuatrenio. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, realizó el sábado anterior el evento Misión Salud en las instalaciones del Hospital San Rafael de Fusagasugá, en donde presentó oficialmente al gerente designado John Edward Castillo y manifestó que los dos están comprometidos con 19 propósitos entre portafolio de servicios y calidad humanización del servicio. Dijo el mandatario seccional que es prioridad de su gobierno sacar adelante una red pública para mejorar los servicios de salud y que para lograr ese propósito se requiere una articulación de esfuerzos entre la comunidad y las autoridades. Este será un proceso que será sujeto de verificación después de los compromisos hechos por el señor gerente. Estaremos en el mes de junio haciendo evaluación de los avances y también la comunidad tendrá la oportunidad de evaluar la labor y el desempeño de sus gerentes. Esta tarea la hemos venido haciendo de manera consistente en todo el departamento. Con el municipio de Fusagasugá será nuestra tercera visita de 35 hospitales que tendremos que visitar, acompañar. Y pues estamos muy animados, hemos encontrado mucha receptividad por parte de los alcaldes, de los concejales, de los ediles, de todas las fuerzas vivas que quieren que cada vez más los hospitales hagan parte del ejercicio de gobierno, que no sean ruedas sueltas, que no sean islas, sino que verdaderamente hagan parte del equipo del buen gobierno. Por eso le vamos a pedir hoy a nuestro gerente que se comprometa con bastantes indicadores y estamos seguros que vamos a hacer un buen ejercicio de verificación. Gobernador, el gran problema de los hospitales es el tema económico. ¿Qué va a pasar con ellos? Se le debe muchísima plata. Eso es cierto, pero también es cierto que tenemos que hacer mucho ahorro, que estamos invirtiendo en cosas innecesarias, que estamos comprando lo que no se necesita, que estamos adquiriendo insumos por encima de los valores comerciales, que necesitamos reducir gasto administrativo, que necesitamos recuperar cartera, que es una gran responsabilidad también de los gerentes, no solamente con llamadas telefónicas, sino con ejercicios jurídicos de reclamación de los dineros. Es lo que estamos evaluando hoy y también van a recibir el acompañamiento de la Secretaría de Salud para todos estos cobros, como también lo ha hecho la Contraloría Departamental, como también lo haremos con la Superintendencia de Salud. Es cierto
que los recursos que se les deben a los hospitales es amplio, pero también necesitamos arreglar la casa, necesitamos hacer una buena recuperación de cartera con niveles técnicos, necesitamos vender más servicios, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. De manera astuta e innovadora, el nuevo gerente tendrá que garantizar más ingreso de recursos con mejores ventas de servicio y todo lo que signifique un buen plan de adquisiciones, una reestructuración del manual de contratación, que todo el personal que se contrate sea personal que le sirva a los niveles asistenciales y misionales. Hay muchos cargos administrativos en todos los hospitales frente a los cargos misionales y pues esa es la reclamación que hemos venido haciendo en todo el departamento y sabemos que en Fusagasugá nos va a ir verdaderamente muy bien. Máxime cuando tenemos un gran compromiso que es mejorar la infraestructura del hospital y también garantizar el inicio de la construcción de un hospital que garantice mejor infraestructura, mejores metros cuadrados de asistencia. Coordinador, el informe que dio el contralor va a servir como espejo retrovisor para que no siga sucediendo el despilfarro que está denunciando. Una auditoría que solicitamos directamente por parte de la gobernación para que supiéramos o conociéramos los errores más frecuentes que existen en el ejercicio administrativo de los hospitales. Tenemos un sinnúmero de circunstancias que hemos encontrado. Estamos advirtiéndole a los gerentes que hay que trabajar muy duro, que hay que trabajar por los intereses de la gente, que hay que respetar el recurso público y que cada peso que ahorre en lo que antes se gastaba mal utilizando el dinero, es un dinero que nos va a servir para procurar más calidad y mejor atención con un servicio humanitario. Esperamos que todos hagamos lo que nos corresponde, el gerente dándole buen uso al recurso, generando indicadores de humanización en el servicio, mejorando los costos administrativos, la Secretaría de Salud acompañándolos técnicamente para fortalecerlos en los cobros de cartera, en el concepto de la nueva infraestructura, en la venta de nuevos servicios y también la alcaldía solidaria, acompañando, vigilante en esquemas de promoción y prevención de la salud, que es donde más la alcaldía puede ayudar. Lo que quisiéramos es que ningún enfermo estuviera en los hospitales, que los hospitales vivieran solos, y eso se hace con promoción y prevención de la salud. Necesitamos una buena capacidad resolutiva de los primeros niveles que están en los diferentes municipios y que no resuelven, sino que todo lo trasladan aquí a Fusagasugá, que eso también hay que analizarlo, verificarlo, para evitar que los costos incrementen en la operación. Muchas cosas que tendremos que desarrollar y nosotros vamos a hacer nuestra tarea de acompañar también al municipio y de acompañar al hospital para que se sientan siempre soportados en su gobernador y que ejerzamos la tarea que dijimos desde el principio, ser gerente de los gerentes de los hospitales. Comprometido con 19 propósitos para sacar adelante una red pública en salud que es el hospital, se encuentra el nuevo gerente. Compromisos como garantizar la infraestructura adecuada para la prestación del servicio, especialmente en la unidad de cuidados intensivos, dotación y modernización de infraestructura de los puestos de salud que así lo requieran, especialmente en Tibacuy y Pasca, contar con un moderno call center y conectividad para la asignación de citas médicas, toma de muestras para laboratorio directamente en zonas veredales, revisar la habilitación de servicios y la seguridad del paciente, ajustar y actualizar el manual de contratación. Son 6 de los 19 compromisos y metas que se medirán en junio del próximo año para verificar la gestión y efectividad de la nueva gerencia hospitalaria. No, pienso que definitivamente marca un derrotero para este cuatrienio, marca una gran expectativa y un gran compromiso de parte tanto de la administración del hospital como de las administraciones municipales de cara a la comunidad, de cara a lo que realmente debemos dedicarnos a hacer, que es al tema misional y asistencial, a la humanización de los servicios, a la oportunidad en la atención y a una buena calidad o una calidad óptima en estos servicios. Entonces nos parece que estos compromisos nos generan un trabajo en equipo, un trabajo encaminado hacia resolver esos problemas que generalmente la comunidad presenta y que no atendemos eficientemente. ¿Cree que los compromisos son cumplibles dentro de lo que está en sus manos? Pues obviamente liderar un equipo de trabajo tan grande como lo tiene la S San Rafael de Fusa requiere pues, no es fácil,
pero si todos nos ponemos la camiseta por el Hospital San Rafael de Fusagasugá, seguramente lo vamos a lograr. Aquí es tan importante el señor de la portería, la señora de servicios generales, como el especialista de más alto rango de nuestra entidad. Entonces, si el trabajo se hace en equipo, con compromiso, con sentido de pertenencia por este hospital que no es de nosotros, sino es de la provincia del Sumapaz, de la ciudad de Fusagasugá, pues vamos a tener estos resultados que estamos buscando. Uno de los temas que más preocupaba a los usuarios es la agenda. Hablamos de redistribución de agendas, ¿eso sería pronto? Ya hemos tomado algunas decisiones, ustedes han visto y han sentido que en las líneas de frente se ha incrementado el número, se ha triplicado el número de personas para que la gente no tenga que hacer colas. Es una de nuestros objetivos, que en Fusagasugá, para acceder a los servicios de salud, no se tenga que hacer colas en el hospital. Vamos a habilitar, como ustedes bien lo escucharon, el tema de call center a mediano plazo, el tema de las agendas directamente desde centros y puestos de salud, y la redistribución de agendas que vamos a hacer es no concentrar todas las especialidades el mismo día, sí, sino que vamos a distribuirla a lo largo del mes para que la gente no tenga que hacer una cola de 800, 900 personas, y además hacer realidad que lo que se presupueste sea coherente con la demanda de servicios de salud del hospital. Entonces, si eso es coherente, si eso es consecuente uno con lo otro, vamos a tener una oportunidad adecuada y vamos a evitar estas colas que se presentan generalmente en nuestro hospital. Los invito a conocer los indicadores económicos para el día de hoy, seguido de una corta pausa comercial.